Autoriza a Velasco Carballo. ¿Quién le pega? Le pega Pareja, ¿no? Allá va. Arranca Nico Pareja. ¡Ah! ¡Gol! Piano. Están presionando muy arriba los jugadores del Elche. Si el Villarreal consigue sacarse esta presión de primera línea. ¡Ojo! ¡A ese balón dentro! Que marca en la liga, sería la sexta, sería una racha realmente histórica, espectacular, algo que está al alcance de muy poquitos. Ojo a ese balón dentro del área, el centro. Gol de Uche. Un gol desde el 23 de noviembre, el Villarreal 2 Getafe 1, lleva 4 partidos seguidos sin recibir un gol. Pues ahí lo va a intentar ahora el Elche. Balón dentro. Gol, 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 gol. Gol del... Se puede presentar como en esta ocasión delante de la portería. Ahí está, intentando ahora revolverse la frontal del área. Ojo al tiro, al palo. Gol, 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 gol. La pide arriba Caballero, el envío para él, salta más Mikel San José, metiendo la cabeza Valenciaga, la pelota al interior del área, puede llegar Caballero, no hay fuera de juego. ¡Gol! Lanza de Aberza, el envío es buenísimo. El equipo costasuleño, pelota para Antunes. Antunes recibe ahí en orden en Rabat. El coro se lo lleva Samu Castillejo. Castillejo, ojo al centro del área. Saca defensa, el disparo. ¡Gol! Ahora sí marca el Málaga. ¡Gol! Ahí va Jemet. Lanza Jemet. Se adelanta de nuevo Almería, Tamer Jiménez. También está Álvaro Vázquez. Es Álvaro. ¡Golazo! ¡Gol! está el delantero del Getafe abriendo el marcador y marcando su primer gol en el año 2015. No ha querido esperar absolutamente nada. 2 minutos, marca Álvaro. Ese papel de mediocentro lo tiene memorizado. 27 años para 28 y habiendo empezado a jugar al fútbol profesional muy joven, es una edad para tener ya una buena experiencia acumulada. ¡Ojo al disparo! ¡Gol! ¡Empata el Rayo! Encontró esta vez esa pelota en la frontal del área y marca el 1-1, minuto 38 de partido. Salió ahí Vicente Guaita con alguna duda que otra porque no estuvo demasiado contundente en su despeje. Sobre todo teniendo en cuenta de quién hablamos, de Paco Jémez. Ahí está el envío dentro del área. Leo Baptista toca ligeramente el cuero para Kakuta. ¡Gol! ¡Marca el Rayo Vallecano! Marca Raúl Baena en ese error tremendo de la zaga del Getafe. Culmina la remontada del equipo de Paco Jémez con ese balón que tocó. Empatado en Sevilla el pasado 14 de diciembre, buen resultado, sin goles, en un campo muy complicado, como es el Sánchez Pizjuán, pero después perdió en casa en la última jornada de 2014. Combina por dentro ahora por la izquierda el Eibar, ojo al centro. Que marca el primero en esa línea de 5. A partir de ahí, cuando el equipo recupera la pelota, él es un futbolista rápido y con una zancada larga que puede hacer esa transición de un modo muy rápido. Ha sacado el córner Saúl, el balón se va adentro. Gol, 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 gol de Leyva, que marca el segundo ante la Paz. Hemos visto la irrupción del Sevilla en esas posiciones de lucha por la ¡ojo! Gol de Caicedo. Carlos Vela, si lo ve el árbitro, hubiera señalado penalti. ¡Ojo! ¡Gol! Marca la Real Sociedad, o mejor, a la Real Sociedad en los Cármenes. Bueno, pues Andone, que marcó en el minuto 5 de aquel partido, luego empataría Mainz. Ojo que se lleva la pelota de Ken dentro del área, el centro. ¡Gol de Gilas! Posesión larga ahora para el equipo de Jukic en este tramo final ya del primer periodo. Gilas, qué buen balón para Fede Cartavia, el centro.